La Delegación de Playas trabaja en la licitación de dos máquinas quitapiedras para la playa de San Pedro Alcántara. Con la idea de mejorar las playas de todo el municipio y buscar nuevos mecanismos que las sitúen en un merecido lugar, la Delegación de Playas está trabajando en la licitación de dos máquinas despedregadoras que trabajarán principalmente en las playas de San Pedro Alcántara. De esta manera, el concejal del ramo, Manuel Cardeña, ha presentado, junto a la responsable del área en San Pedro Alcántara, M. Luisa Parra, y el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, el funcionamiento de este tipo de maquinaria que criba la arena y la libera de piedras de gran tamaño. Según las palabras de Cardeña, este equipo de gobierno no ha parado de buscar soluciones novedosas que van, no solo desde el mantenimiento de nuestras playas durante 24 horas los 365 días de la semana, la mejora de la señalización o el cambio de las sillas de los socorristas, sino también en la calidad de las playas, y en este caso concreto, de la arena. Ha añadido que el ayuntamiento sacará con los mecanismos legales oportunos, una licitación para conseguir máquinas de este tipo, que vendrán a sumarse a unas de menor tamaño que por primera vez estarán trabajando en nuestras playas gracias al pliego de limpieza elaborado por Diego López y Manuel Osorio. Bueno, pues buenos días a todos, agradecer la presencia hoy aquí. La idea es pues transmitiros un proyecto que ha impulsado desde que se ha impulsado de San Pedro, de María Luisa, en la idea y en el deseo de mejorar nuestras playas, de buscar nuevos mecanismos que pongan las playas al nivel que todos deseamos, y este equipo de gobierno pues no ha parado de buscar soluciones y de poner nuevas medidas novedosas. No solamente vamos a tener pues un mantenimiento de playas que está a punto ya de adjudicarse el contrato, que va a hacer que tengamos un mantenimiento de 24 horas de las playas 365 días al año, un mantenimiento de todos los baños, una mejora de la señalización, del mantenimiento, el cambio de todas las instalaciones de las sillas de los socorristas, de todo lo que engloba el día a día de la playa, sino que además queremos mejorar pues la calidad de nuestras playas. Para eso, María Luisa, en esa idea de mejorar pues la situación, pues ha ido buscando mecanismos que consigan que tengamos una mejor arena, y estamos en disposición de, pues, con los mecanismos legales oportunos, de poder sacar una licitación donde podamos conseguir unas máquinas de este mecanismo que filtran la arena, que quitan las piedras y que pueden hacer que tengamos unas mejores playas. Esa es la idea que tenemos, y por eso queríamos presentarle pues esta prueba piloto que queremos hacer y que queremos poner en marcha. También decirles que en el pliego de limpieza, y ahí mi compañero Manuel Osorio también desde su delegación pues ha trabajado bastante junto con Diego López, va a haber por primera vez también máquinas despegadoras más pequeñas para piedras más pequeñas, pero que por primera vez también van a estar en nuestras playas este verano. Y ahora lo que queremos es dar otro impulso más y conseguir que estas máquinas también puedan estar específicamente en San Pedro, que es la playa con que problemas más rocosas que tenemos en el municipio, e intentar filtrar esa arena. Así que nosotros nos vamos a seguir trabajando en esta línea, en conseguir medidas y métodos que beneficien nuestras playas, y cuando pues los técnicos determinen, sacaremos ese concurso para licitar este tipo de máquinas que queremos que mejoren nuestras playas. Por su parte, la responsable de playas de San Pedro Alcántara, Luisa Parra, ha puesto de relieve el constante trabajo realizado para facilitar la entrada a la playa de los bañistas hasta que lleguen esos ansiados espigones. Bueno, yo simplemente añadir al comentario que ha hecho mi compañero Manolo, pues que no hemos parado de trabajar y que hasta que lleguen esos ansiados espigones sabíamos que teníamos que buscar una solución, porque la playa de San Pedro sigue teniendo muchísimas piedras para poder entrar, y no hemos parado de trabajar y de buscar ideas de cómo mejorarla de cara al verano. Se nos han presentado estas máquinas, nos ha parecido muy buena idea. Por los vídeos que se van a ver posteriormente, pues ya lo podréis comprobar, que se traga la piedra, con lo cual podría ser una solución hasta que la playa se regenere, tengamos la arena y tengamos las playas que a todos nos gustaría tener y poder bañarnos. Y entonces, bueno, pues seguir trabajando hasta que lo consigamos, es lo único que nos queda. Osorio ha manifestado, tras la demostración de la máquina despedregadora, que se está buscando la excelencia de nuestras playas desde todas las áreas del ayuntamiento para que cada vez tengan más calidad de cara a potenciar nuestro principal sector, que no es otro que el turismo. Por ello, esperamos poder adquirirlas a la mayor brevedad posible. La inversión para la adquisición de las dos máquinas despedregadoras ascendería a 60.000 euros aproximadamente. Es lo que pretendemos, ¿no? Desde todas las áreas, de todos los estamentos y las áreas del ayuntamiento. Buscamos la excelencia en las playas, buscamos la posibilidad de que cada vez haya más calidad, y en ello estamos. Yo creo que
surgió la idea de, a la hora de poner en funcionamiento toda esa maquinaria y todo eso a nivel que se ha hecho desde el área de playa con las cribadoras, que son unas maquinitas donde recogen cepillan y criban toda la arena y retiran un poco todo lo más menudo, pero este tipo de piedra que tenemos nosotros en San Pedro era más complejo, y a la hora de verlo hemos comprobado que tenían otras maquinarias posibles, y yo creo que tenemos que optar por esa opción, como bien dice Luis, hasta que lleguen estos magníficos espigones que nos van a poner aquí desde el gobierno central, ¿verdad, Manuel? Estos magníficos espigones que nos van a poner, y nosotros lo dotaremos con arena y esto será una maravilla. San Pedro será un vergel, como ha venido siendo, y lo remataremos con este tipo de actuaciones, que es lo que venimos buscando entre el actual equipo de gobierno. Esta máquina todavía no está a disposición, ¿no? Es decir, he entendido a Manolo como que se va a iniciar el proceso para contar con ella, el proceso administrativo, ¿en qué situación está? No está porque esto surgió de la firma de los contratos, como decíamos, cuando en este caso desde el área de playa adquirieron maquinarias para hacer la limpieza y la criba de las piedrecitas y tal. Pues entonces, cuando yo estaba firmando el contrato, como yo soy el responsable de contratación, pues le pregunté, bueno, piedra, pero esto retira piedra. Y dice, hombre, piedra, pero tenemos otras que sí, que retiran piedra. Y me mostró en aquel momento un vídeo donde yo pude observar, pues lo que habéis visto, yo creo que ahora mismo las personas podrán verlo a través de las imágenes que habéis tomado, donde se observaba que cogía piedra ya de cierto tamaño. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos, y ante la duda también ha sido hacer esta prueba, ¿no? Probarlo aquí, donde ellos también, estas personas, los técnicos, nos han explicado cómo sería el procedimiento para hacer ese tipo de criba. Y bueno, esta maquinaria parece que eso es una maquinaria muy específica y muy técnica. Como estaba diciendo Manolo, no podía ser de otra forma. Sacaremos los pliegos para que nosotros podamos adquirirla a la mayor brevedad posible, porque también tenemos que entender que quizás este es un trabajo no de temporada, sino fuera de temporada, ¿no? Cuando nuestras playas están vacías, que podamos nosotros ir haciendo un trabajo pormenorizado y despacito para poder llegar a cuando esté el momento de la temporada, pues ya esté en pleno apogeo y que esté todo ya hecho y el trabajo, bueno, pues hecho para que la gente disfrute de la playa, que es de lo que se trata. ¿Sería una máquina para San Pedro y otra para Marbella? Yo creo que la tenemos que ver, tenemos que actuar conforme al diagnóstico. Entonces, la situación en San Pedro es mucho más complicada, entonces la adquisición de estas dos máquinas yo creo que en un primer momento se situarían en San Pedro por la situación que tenemos de las playas, ¿no? En el resto del municipio hay zonas puntuales que se podían desplazar, pero la idea que tenemos es que tengan base en San Pedro por la circunstancia que tenemos, hasta que pues veamos cómo esos espigones se ponen en marcha y también no solamente la construcción de los espigones, que evidentemente es un compromiso y se está trabajando en ello, sino que una vez construido hay que esperar un tiempo hasta que estén en las playas y que vayan a ganar grosor y anchura, y esta máquina, pues por la idiosincrasia de la playa de San Pedro, pues necesitaría estar aquí para seguir filtrando y trabajando. Y como bien decía Manolo, no es un trabajo de temporada, sino un trabajo de todo el año, para intentar pues sacar todas estas piedras que hacen que a los usuarios de las playas pues le produce molestias a la hora de utilizar la playa, ¿no? ¿Estas máquinas para San Pedro qué inversión supondría aproximadamente? Son 28 y 28, ¿no? Serían más, yo creo que eso sería más. Estaban 50... Ronda los 60.000 euros, IVA incluido. Con el IVA y todo. IVA, es decir, que esperamos que eso, yo creo que en una temporada, en poco menos de una temporada, has amortizado esa cantidad. Yo creo que es una cantidad irrisoria para lo que supone para nuestro turismo, para nuestra industria principal, que es el turismo, y para darle, bueno, pues esa calidad, que es lo que se va buscando, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora mismo, que hay muchas zonas turísticas, y nosotros lo que tenemos que darle el máximo de excelencia a nuestros potenciales clientes, es decir, una oferta de calidad, que es de lo que se trata y de lo que siempre hemos presumido en San Pedro y en Marbella. Por otro lado, Cardeña ha dado a conocer los trabajos que se están realizando en el litoral por parte de la demarcación de costas, con el mayor aporte económico de los últimos años, es decir, 600.000 euros destinados a la regeneración de playas y divididos en dos proyectos, Marbella-Mijas, San Pedro-Estepona. Tras el temporal se ha empezado a trabajar en la zona de Cabo Pino, así como desde el puerto de la Bajadilla hasta las playas del centro de Marbella. Posteriormente se realizará el aporte de arena para San Pedro. Hemos aguantado hasta mayo para salvaguardarnos lo máximo posible de los temporales que afectan a nuestras playas y así poder disfrutar de estos trabajos toda la temporada de verano que, según las previsiones, este año se alargará hasta octubre. Tal como ha manifestado el concejal,
Los trabajos estarían finalizados para el próximo día 10 de junio. Van a estar cerca de 2 meses, queremos acortar los plazos y que sobre el 10 de junio pues esté todas las playas en perfecto estado. Ahora mismo se están haciendo aportaciones de Cabo Pino en las chapas. Van a empezar también a distribuir arena de la zona del puerto de la Bajadilla a las playas del centro de Marbella. Yo creo que si no están esta mañana, empezarán mañana también. Y la idea también es que tenga San Pedro aportes de arena a lo largo de estos trabajos. Que tengo que decir que es la mayor inversión que se ha hecho en los últimos años en regeneración de playas por parte de Costa, debido a los temporales, 600.000 euros... aprovechando esos dos proyectos que son Marbella, Mija, San Pedro, Estepona, que son dos proyectos y dos licitaciones diferentes, y creo que bueno, que vamos a estamos haciendo las cosas con tiempo. También hemos aguantado hasta mayo para evitar salvaguardar lo más posible de los temporales que afectan a nuestras playas, con lo cual esperamos que no haya ningún temporal más. Mayo no es un mes de temporales, puede entrar algún poniente que otro que nos fastidie, pero no es un mes típico de temporales, y que podamos tener esos trabajos, poder disfrutarlos toda la temporada de verano. Y como ya hemos tenido este año, la temporada se va a alargar hasta octubre o noviembre, con unos magníficos tiempos según las previsiones, y que las playas pues estén en perfecto estado todo el año, que es el objetivo que se ha marcado este equipo de gobierno. ¿Y aquí en San Pedro se conoce cuando el comentario? Pues yo creo que una vez que se distribuyan la zona del puerto de pesca de Bajadilla, las máquinas de costa empezarán por aquí. Ten en cuenta que en esa zona, y hay que decirlo, y María Luisa está todo el día a pie de playa aquí en San Pedro, las playas de San Pedro han aguantado bastante bien el temporal, muy bien el temporal. Han ganado en anchura, y la situación, el problema lo tenemos en el otro extremo del municipio, y como este equipo de gobierno trabaja principalmente por donde hay que actuar por problemas de gravedad en materia, principalmente de playa, lo estamos haciendo así, pues ahora los esfuerzos están buscando en esa zona, que se ha quedado prácticamente con una anchura muy limitada, y esperemos que pronto pues puedan estar en las playas rematando la labor de todo el término municipal.